Buenas noches a todos, bienvenidos. Noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Buenas Buenas noches, noches. ingeniero. Buenas noches. Vamos a iniciar la clase de este día. Estamos ya a un día de finalizar esta semana. Ha pasado bastante rápida. Buenas noches, Raquel. Ha pasado bastante rápida. Ya la próxima semana estamos llegando a nuestra semana de finalización del curso. Es por esto que es importante, y ustedes saben que el día de mañana les va a caer un mensaje donde se les pide la participación en lo que corresponde a lo que sería nuestra aula virtual. Vean que hemos venido en un progreso en el cual ustedes han ido aprendiendo paso a paso cada una de las acciones que les permite poder trabajar de la mejor manera en Excel. Y en este caso, este día vamos a estar viendo series de relleno. Yo les voy a mostrar tres formas en la cual una es la misma acción, solo que se trabaja de dos formas diferentes, pero en este caso tres formas en las cuales nosotros podemos trabajar serie de relleno. Es tan importante la forma en la cual usted realiza esta acción que de todo lo que hemos venido aprendiendo, que ustedes han venido realizando, ahora ustedes van a tomar en cuenta que ya esta acción que ustedes ya aprendieron, ya no la van a aprender acá, sino que solamente van a arrastrar hacia abajo para que nos vaya dando cada una de las acciones, ya sean valores numéricos, días, meses. Tenemos cuatro formas en este caso para colocarle meses, para colocar la fecha. En este caso, un valor que corresponde a dinero, como dice acá, horas, o en este caso, periodos. En el cual, si ustedes ven, por ejemplo, acá se repite la misma palabra, pero si ustedes ven, el valor numérico es el que va cambiando. Además de eso, hay un video tutorial donde el docente pues también da la demostración de cómo poderlo crear. Si ustedes ven, él utiliza siempre lo que sería la acción de mouse. Yo voy a enseñarles de dos formas diferentes para que ustedes en este caso pues se vayan adaptando a poder realizar esta acción. Voy a compartir nuevamente mi presentación. Hoy estamos en la sesión número 11. Ya el día de mañana estamos finalizando la semana. Que sería la semana número 3, pónganse al día con las actividades del aula virtual. Es de suma importancia para que a ustedes se les pueda dar el diploma, que puedan finalizar las actividades que se encuentran en el aula virtual. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar el desarrollo de los ejercicios y al final, cualquier consulta que tengan, pues estoy a la orden. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen series propias y personalizadas de Excel para facilitar la construcción de base de datos o series, en este caso repetitivas. Vean, por favor, que el objetivo es que ustedes aprendan a crear series, pero que también conozcan que dentro de Excel nosotros podemos personalizar estas series. No solamente las que aparecen por defecto, días de la semana, mes, año, en este caso valores numéricos, ascendente, descendente, sino que también nos proporciona una opción en la cual nosotros podemos ir a crear la serie que ustedes quieran. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido que estar digitando? Por ejemplo, mi empresa tiene 7, 10 sucursales. Y entonces siempre que yo voy a colocar esa información o voy a copiar de otro libro donde ya lo digité o tengo que nuevamente estar digitando. Entonces, lo que vamos a quitar esa acción, ya van a ver ustedes una forma práctica y sencilla para poderlo trabajar. Y vamos, y también, miren, quiero mencionarles que si nos llega a quedar tiempo, vamos a ver la parte de comentarios dentro de una celda. Sé que ya habíamos trabajado un ejercicio en el cual les explicaba que podíamos ir a copiar con pegados especiales solamente los comentarios, pero ahora pues quiero enseñárselos con un ejercicio la forma de poder ingresar comentarios o la forma correcta de poderlo hacer. Vamos a iniciar acá con la parte de la teoría. Dice que cuando nosotros rellenamos o autorrellenamos, que en este caso lo que vamos a hacer es una serie de rellenos,
Dice que Excel lo que debemos de hacer es colocar en una celda, ya sea un valor numérico, una fecha o otro elemento, y lo que hacemos es seleccionar lo que sería la primera celda del rango, y después lo que vamos a hacer es colocarnos en lo que sería acá, que se convierte en cruz negrita, y automáticamente cuando nosotros desplazamos para abajo, Excel puede crearnos valores numéricos, lo que son fechas, abreviación de fecha. Podemos colocar también lo que serían los meses abreviados. Podemos colocar los días de la semana. Y cualquier acción que para Excel corresponda a una serie de rellenos, automáticamente al desplazar para abajo va a correr y va a realizar lo que sería la acción. Dice que cuando nosotros creamos series de rellenos, nosotros tenemos una acción que le llama Excel manualmente o manual, la cual lo podemos hacer por medio de un comando que Excel nos proporciona o de un cuadro emergente que nos proporciona Excel para poderlo realizar. Pero quiero que se fijen que cuando yo realizo esta acción, automáticamente manteniendo seleccionado mi cuadro, yo puedo obtener la serie de rellenos con el cuadro emergente que me aparece acá. Siempre y cuando, como dice acá la teoría, que mantener en este caso cruz negrita para que cuando yo desplace para abajo, yo pueda automáticamente crear la serie de rellenos. Ah, muy amable, Mario, no se preocupe. Gracias por avisar. Entonces, voy a irme en este momento para lo que sería mi libro de Excel y quiero que vean que vamos a estar trabajando todos estos tipos de series de relleno. Acá he colocado un poco de toda la información que nosotros podemos crear como series de rellenos para que ustedes vayan comprendiendo, si nunca lo han hecho, de poderlo hacer de diferentes formas. Voy a iniciar con la primera forma y eso lo voy a hacer para todo el ejercicio y es utilizando mi mouse. Siempre con la opción, en este caso, ya sea de clic izquierdo, y se los voy a mencionar cuando realice esa acción, o cuando lo haga, en este caso, con clic derecho. Lo que yo tengo de experiencia de Excel, y créanme que todavía sigo aprendiendo cada día de Excel, porque nosotros tenemos siempre que estarnos actualizando, primero con los programas, en este caso, que él se va actualizando con el tipo de lo que serían pestañas. Por ejemplo, en el Office que yo tengo, que es la versión 365, ahora aparece disposición de página. Cuando antes solo aparecía página, y eso ustedes lo pueden corroborar en su Office, si es versión 2010 o 2013 o 2016, aparece en este caso diferente acá la opción. Pero estos programas nos ayudan a que nosotros cada día podamos visualizar la parte de la teoría que siempre la encuentran en la página de Microsoft. Ahí aparece como la información que nosotros debemos de conocer para las actualizaciones de los programas que ellos tienen. Entonces es importante, miren, para lo que yo quería mencionarles es de que en la medida que yo he conocido la creación de series, yo también como usuario puedo permitirme y decir que a veces podemos cometer errores. Y esos errores tal vez son involuntarios porque yo lo vi en un video tutorial. Y entonces el video tutorial me dijo que si yo mantengo clic izquierdo presionado y me voy hacia abajo, en este caso para que puedan seguir visualizando la acción, voy a llegar hasta la fila 20. Acá tengo 1, 1, 1, 1. Pero la teoría dice que esta acción puedo en este caso utilizarla siempre y cuando yo haya realizado una selección, que en este caso es manteniendo clic izquierdo presionado. Yo quiero que ustedes visualicen que si yo solamente hago una selección con cruz blanca hacia abajo, no aparece ese recuadro emergente, sino que él va a aparecer cuando yo mantenga clic izquierdo presionado hacia abajo, y entonces ahora sí aparece este recuadro, donde
Este cuadro emergente me dice qué acción quiero hacer. Sé que es una de las formas que me indica Excel, pero si ustedes se van a la teoría de Office, dice que ese recuadro se puede utilizar cuando yo he desplazado una acción incorrecta y entonces me aparece un cuadro emergente porque Excel entiende de que yo lo que quiero es crear una serie de relleno. Entonces, cuando yo le doy serie de relleno, automáticamente me va a aparecer acá los valores numéricos. Pero también dice la teoría que yo puedo mantener clic derecho presionado hacia abajo y quiero que se den cuenta que es lo mismo que les presentaba en la diapositiva. A mí no me está apareciendo 111 y yo no estoy cometiendo el error. ¿Por qué? Porque cuando yo, al tener desplazado con clic derecho hacia abajo y yo suelto clic derecho, vean la otra opción que me aparece, es la correcta, porque yo tengo un valor numérico en una celda, entonces dice la teoría que yo debo de hacerlo con clic derecho para que me aparezca automáticamente el cuadro emergente. Y ahora sí, yo le doy serie de rellenos y él me va a colocar los valores. La diferencia es que acá yo, al darle clic izquierdo y desplazar hacia abajo, yo tengo un error acá. Y entonces yo debo de darle un clic acá al recuadro emergente que me aparece para que yo le pueda indicar y decirle, Excel me confundí y yo lo que quiero es una serie de relleno de este valor. En cambio acá no, miren, porque con clic derecho, manteniéndolo, presionando hacia abajo, no me aparece ningún valor acá repetitivo, me aparece de una sola vez el cuadro emergente y entonces al darle serie de rellenos, automáticamente, perdón, automáticamente al realizar acá lo que sería esta acción, me permite ir colocando lo que serían los valores. Espérense que este no, me está fallando, espérense. Ahí está. Yo creo que ahora sí me va a agarrar con esto. Creo que clic derecho me está fallando. Vamos a ver. Pues sí. Entonces, esto me permite poder crear automáticamente lo que sería la serie. Pero también quiero comentarles que hay una forma en la cual se hace más fácil y práctico la serie de relleno. Acá ya vimos dos formas diferentes. Una donde me da 1111 y al final abro el cuadro emergente para que me aparezca ya la serie de relleno. Otra, donde al desplazar hacia abajo, me abre automáticamente el cuadro emergente y entonces yo le doy clic en serie relleno. Pero también dice la teoría que cuando yo tengo dos valores, miren, 1 y 2, Excel tiene que entender que yo quiero crear una serie de rellenos. Y fíjense ahora, miren, desde ayer les estoy explicando que Excel viene trabajando de derecha a izquierda. Yo lo hago de izquierda a derecha. Y Excel ya sabe que yo tengo un límite en mi creación de serie que es hasta la fila número 20. Y de acá no debe de pasar. Ah, entonces estamos acostumbrados que en este caso, para este ejercicio, yo mantengo las dos celdas seleccionadas donde tengo el valor 1 y 2. Y manteniendo clic izquierdo presionado hacia abajo, automáticamente yo tengo la serie de relleno. Esto me entiende en este caso Excel. Pero cuando yo ya tengo series al lado, en este caso izquierdo, y yo necesito ir creando más rápida la serie de relleno, ya no me voy a desplazar para abajo. Lo voy a hacer una vez para que Excel comprenda hasta dónde debe de llegar. Pero yo quiero que ustedes se pongan a imaginar que acá los valores llegamos hasta la fila 1000. Y entonces estarme desplazando para abajo ya no es una buena opción. Porque entonces tengo que irme aquí para abajo y para abajo y para abajo. Y entonces estoy completando algo que no quiero estar haciendo. Entonces, ¿qué hago? Ya que Excel entendió y me comprendió que yo estoy llegando hasta la fila número 20, vean ahora en la columna C, selecciono nuevamente los dos valores. Ya les dije que manteniendo clic izquierdo presionado, nosotros tenemos hasta acá la serie de relleno, pero
es más fácil darle doble clic cuando ya tengo la selección. Y quiero que se fijen, miren, selecciono los dos y lo único que hago es darle doble clic rápido. Y entonces, ¿qué está haciendo Excel? Llegándome hasta la fila 20. Porque yo le estoy diciendo que mi serie de rellenos llega hasta la fila 20. Ya no me va a pasar nada. Porque él ya comprendió que yo vengo trabajando de izquierda a derecha y entonces yo estoy llegando hasta la fila 20. Y entonces yo ya tengo acá, miren, mi serie de rellenos. Es más fácil tener dos valores numéricos, los cuales me permite tener una selección. Y nosotros como usuario que mantenemos o realizamos más acciones con clic izquierdo, realizarlo de esta manera para obtener la serie de rellenos que nosotros queremos. Pero estos son valores continuos. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Voy a enseñarles acá y voy a ir a abrir en este caso, voy a colocar una columna de más. Y acá le voy a poner espacio. Y voy a hacer lo mismo que me estaba permitiendo acá, en este caso, Excel trabajar. Porque se dieron cuenta que me permitía poder colocar en este caso un espacio sobre el texto que yo tenía. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Miren, voy a colocar uno acá. Voy a dejar un espacio y voy a colocar dos. Igualmente, esta acción, si yo mantengo, en este caso, doble clic izquierdo, me realiza esta acción. Miren, automáticamente, él está comprendiendo la acción que yo estoy trabajando acá. Y ahorita lo voy a hacer en este caso con un espacio y ya no con un valor, y lo estoy haciendo con clic derecho. Y vean ahora, miren, me está dejando un espacio 1, espacio 2, espacio 3, espacio 4 y así sucesivamente. Podría poner acá múltiplos, en este caso de 3, 3, 6, 9 y así sucesivamente. Si yo lo quiero con espacios, también él lo puede hacer. Pero además de colocar el valor continuo hacia abajo de tres formas diferentes, de darle en este caso un espacio acá, también yo puedo crear múltiplos. Quiere decir que yo tengo múltiplos de 5 y entonces seguiría 5, 10, 15, 20, 25, 30. Entonces, ¿qué hago acá? Darle doble clic. Quiero que vean que siempre llevamos la misma fila que es la número 20. Ahora la diferencia de acá es que yo tengo múltiplo de un valor y automáticamente él va a cumplir con esa acción hasta llegar hasta la fila que yo ya determiné, que en este caso sería la fila 20. ¿Qué pasa si yo quiero descendentes? Ah, yo tengo que colocar para que Excel me entienda, me comprenda que yo quiero colocar valores numéricos descendentes. Entonces, he colocado acá como ejemplo 10, 9. Quiere decir que cuando yo le dé doble clic, va a aparecerme, así como ahorita, 8, 7, 6, 5, 4. Ustedes saben que después del valor 0 comienzan los valores negativos y me llega hasta el menos 8, siempre manteniéndome la fila que yo ya destaqué cuando yo hice la primera o la segunda creación de serie. Esto me permite, con doble clic, automáticamente poderme desplazar, en este caso, hacia abajo. No sé si hay alguna pregunta con los valores numéricos hasta el momento o está quedando todo claro. Gracias, gracias. Muy amable. Muy bien. Entonces vamos a continuar acá. Miren, yo quiero que ustedes siempre recuerden que Excel es un programa. Aquí el usuario soy yo. Y tengo que entender algunas de las acciones que igualmente, si nosotros conocemos de ortografía y de gramática, pues nosotros sabemos que cuando hay abreviaciones pueden ir juntos o en este caso pues Excel los va a tomar en cuenta si así tiene su serie de relleno creada. Yo tengo acá, miren, los días, o sea, los días, los 7 días de la semana que corresponden a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Si yo quiero crear una serie de lunes a domingo, que corresponde a los 7 días de la semana, entonces fácilmente acá, con doble clic,
Él me va a crear de lunes a domingo. Miren, acá tengo, de lunes a domingo. Nuevamente vuelve a regresar de lunes a domingo. Y acá va a cortar porque va a llegar hasta la fila que me está representando, que sería la fila 20, que es hasta donde yo tengo en este caso la información. Pero eso está bien cuando nosotros, nuestro periodo de trabajo donde trabajamos, trabajamos de lunes a domingo. Pero ¿qué sucede cuando yo necesito crear una serie solamente de los días de la semana? O sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Si yo lo hago de esta manera, dándole doble clic, entonces él me va a seguir creando de lunes a domingo porque es lo que él entiende cuando yo doy doble clic. Pero yo tengo que hacer una acción para que Excel comprenda que solamente quiero series de días de la semana. Para eso no puedo hacerlo con doble clic, ni tampoco clic izquierdo arrastrando hacia abajo, sino que yo debo de darle clic derecho, ahorita estoy trabajando con clic derecho, llego hasta donde quiero y quiero que por favor visualicen, perdón que se me cortó, acá, quiero que por favor visualicen acá que se ha incorporado o ya puedo en este caso visualizar, ya no me aparece así como se encuentra acá, sino que ahora me aparece, mire, rellenar días que corresponde de lunes a domingo, rellenar días laborales de la semana. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo le dé un clic acá, me va a contar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Miren, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y así sucesivamente hasta llegar al día. ¿Por qué? Porque con esta acción automáticamente aparece. Y quiero que vean algo que es importante. Yo le coloqué al final un punto. Pero si Excel, cuando yo creé la serie de rellenos, no tiene un punto al final, él no me lo va a tomar en cuenta. No porque yo lo coloco, él me lo va a tomar en cuenta. Si él lo tiene, lo va a colocar. Si él no lo tiene, recuérdense que es una serie que está guardada internamente en este programa. Y entonces él lo va a reconocer como él entiende que está esta serie guardada. Y aunque yo le coloque un punto al final, no me va a realizar esta acción. Ni aunque lo haya hecho con clic izquierdo y los días completos de la semana, él no me lo va a reconocer, sino que me lo va a reconocer de esta manera. Fíjense lo que les acabo de explicar acá. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, miren, nosotros tenemos acá los meses que corresponden de enero a diciembre. Igualmente yo voy a dar doble clic. Vean que me termina acá en el mes de diciembre en la fila número 13 y siempre llegando hasta la fila número 20, ha vuelto nuevamente a iniciar en la fila número 14 y ha finalizado hasta donde llega el parámetro que yo tengo ahorita de las creaciones de serie, que sería hasta la fila número 20. Entonces, nosotros, así como podemos colocar los días de la semana y los meses con el texto completo de la palabra, igualmente Excel comprende que nosotros podemos crear abreviación. Y por ejemplo, iniciando con el día lunes de la semana, entonces yo lo tengo acá abreviado como LUN. Fíjense acá, miren, una diferencia de lo que Excel entiende y de lo que tiene internamente guardado. Yo voy a dar en este caso doble clic. Y quiero que se fijen que acá tengo el punto, pero si Excel no lo tiene, no me lo va a colocar. En esta ocasión yo no coloqué punto, pero Excel entiende que por ser una abreviación, si estamos hablando en este caso de gramática, debe de tener al final un punto, porque esta es una abreviación. Por ejemplo, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, que corresponde a la abreviación de cada uno de los días de la semana. Igualmente, para el mes, en este caso de enero, colocándolo abreviado cada uno de los meses, acá no me pone el punto. ¿Y por qué no me pone el punto? Porque cuando yo quise, yo borré en mi computadora, en este caso en mi Office, yo borré que no tuviera un punto, sino que yo quería que apareciera de esta manera. Y ya les voy a enseñar cómo poder realizar esa acción. Entonces, acá va a ir apareciendo
según la acción que él internamente él tenga guardada. Y de esta manera, sí, así es, Mayra. Cuando yo digo doble clic, siempre va a ser izquierdo. En derecho no existe acción de doble clic, sino que existe para mantener clic derecho, o sea, dando un clic para presionar y que nos abra siempre la acción de ventanas emergentes. Pero cuando yo doy doble clic, siempre va a ser la acción de clic izquierdo. Así es. Es doble clic izquierdo. Cuando yo les digo que voy a presionar doble clic, la acción es con doble clic izquierdo. Derecho no, porque si yo en ese momento lo hago derecho, miren, no me hace nada. Vean, por favor, miren, ahorita estoy dando doble clic derecho, no me hace nada. ¿Por qué? Porque el cuadro emergente me va a abrir solamente manteniendo clic izquierdo presionado o dándole clic derecho. Acá está, miren, este cuadro emergente. Pero la acción es con doble clic. Doble clic izquierdo. Con gusto, Mike. Entonces, fíjense, miren, continuamos acá. Nos vamos ya a este espacio, sigo corriendo acá. Y tenemos la palabra periodo. Si yo coloco solamente la palabra periodo, y en este caso yo desplazo hacia abajo, es la palabra que me está copiando de relleno, que es lo que ya les había enseñado la primera semana. Pero, ¿qué sucede? Que cuando yo coloco un valor numérico, así como acá me reconoció el valor numérico estando en una celda, también Excel me reconoce que la palabra es continua, pero el valor numérico debe de cambiar. Entonces, vean por favor que solamente tengo un valor, miren, y acá tendría que tener dos para que complete, pero acá no, porque él cumple, y lo voy a hacer acá, vean por favor, él cumple con que tengo un valor de texto y tengo un valor numérico en el cual yo estoy creando series. No del texto porque se va a repetir en todas las celdas, sino que del valor numérico que tengo, lo hice con clic izquierdo, nuevamente lo hago acá, hoy lo voy a hacer con doble clic, para que ustedes vean que siempre me mantiene la fila 20, me ha llegado hasta periodo 19, cuántas veces hemos querido tener una misma palabra con un valor numérico o valores numéricos, acá podría ir un código, y automáticamente cuando yo desplace para abajo, ese código va a correr con el valor numérico que está. Y automáticamente él va a crear lo que sería DAX. ¿Por qué? Porque él determina que para él una creación de serie depende, en este caso, de un valor numérico acá. Pero cuando no es una serie, que es en este caso como el día de la semana, como los meses, entonces él reconoce que este valor o este texto que se encuentra acá es repetitivo, pero el valor numérico en este caso debe de ir cambiando hacia abajo. Entonces, automáticamente, miren, yo tengo la misma palabra, solo que periodo 1, 2, 3, 4 y así progresivamente hasta llegar hacia abajo. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. Todo claro. Muy bien, gracias. Una consulta, ingeniero. Dígame, Juan Antonio. Yo mi máquina quise hacer el relleno de serie así como lo tiene usted, abreviado. Pero si escribo, por ejemplo, LUM, así, y hago el relleno, solo va a escribir LUM, 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 LUM. Ah, muy bien. Colóquele un punto al final, por favor. Ya lo he hecho también y lo mismo. Sí. No le da al final, al colocar el punto, le mantiene siempre siempre el LUM. Sí, siempre. Vale, muy bien. No se preocupe, ya ahorita ya vamos a responder esta pregunta. Cuando ya vayamos a la última opción que les quiero enseñar, ahí okay. Usted va a agregar ya la serie cuando no le aparece. Quiero okay. Mencionarles que en versiones anteriores las abreviaciones no se encuentran a veces. Ya me he encontrado yo con computadoras, con versiones en este caso de Office 2010 o 2013, y no se encuentran las abreviaciones, pero esto nosotros no podemos ir a colocar.
No se preocupen, ya así como les dije que acá yo quité la abreviación que no tuviera el punto y lo volví nuevamente a realizar, igualmente ustedes pueden hacer esta acción. Ya les voy a explicar cómo hacerlo. Entonces, miren, continuando acá, yo tengo la opción que sería cada 6 horas. Si yo continúo como se encuentra en este momento y desplazo para abajo, lo va a hacer cada hora. Entonces, si yo quiero ponerle acá que sea 6 horas, entonces acá tendría que ser 12 horas para que él comprenda que lo quiero de esta manera, colocando texto ahora al final, miren. Así como lo hicimos acá, continuo, teniendo el texto primero y después el valor numérico, ahora quiero que Excel comprenda, yo le he puesto 6 horas, 12 horas, o sea, cada 6 horas. Cuando yo selecciono y doy doble clic, quiero que vean que igual realizan la serie de relleno. La diferencia es que ahora coloqué al inicio el valor numérico y después en este caso lo que sería el texto. ¿Qué sucede cuando nosotros queremos realizar horas? Por ejemplo, el turno de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12, acá va a ser según el horario que ustedes quieran, ya les enseñé acá, que ustedes colocan acá cada cuánto quieren y automáticamente pues va a aparecer. Pero si yo solamente tengo uno y si ustedes ven tengo 08, 2.00, exactamente como un horario de reloj, al darle doble clic me va a aparecer en todo. Las 9, las 10, las 11, las 12. Recuérdense que nosotros acá tenemos hora militar en nuestra computadora. Entonces tenemos la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y así sucesivamente hasta llegar a las 24 horas que el reloj corre como 00. Y igualmente acá, miren, comienza hasta llegar siempre a mi fila número 20. ¿Ven la diferencia de colocar hora como reloj y colocar en este caso hora, pero colocar en este caso la palabra? Son dos cosas muy diferentes que va a tomar en este caso usted. Acá es como serie de texto y acá es como horario en este caso de reloj. Por eso es que aparece de esta manera. No sé si me comprenden estas dos acciones. ¿O tienen alguna consulta? Todo claro. Muy bien, para los demás. Claro, ingeniero. Todo comprendido. Ahora bien, miren, vamos ahora a esta opción. ¿Sabían ustedes que nosotros tenemos cuatro formas diferentes? Gracias, Jasmine, que tenemos cuatro formas diferentes de colocar fechas. Saben que muchas veces cuando estamos ya en nuestra vida laboral, y yo por eso yo recalco mucho, saber Excel no es solamente digitar, cuadricular, ponerle color, o sea, conocer Excel es conocer las herramientas que nosotros tenemos en él. Y entonces nos equivocamos pensando en decir, sí, yo puedo Excel, cuando realmente cuando ya estamos trabajando, entonces ahí no comprendemos ni entendemos las acciones que quieren. Cuando a mí alguien viene y me dice, sí, yo puedo Excel, entonces hago la prueba. Mire, colóqueme de dos formas diferentes los meses. Y lo único que saben hacer es el normal. No, mire, yo desplazo hacia abajo y entonces automáticamente me está tirando la fecha del mes. En este caso, el día, el año, y finaliza acá el 12 de lo que es, perdón, el acá no finaliza, ¿verdad? Pero finaliza el 30, 31 de enero y entonces acá sigue corriendo. Pero fíjense algo, miren, cuando yo le digo día normal, que es la acción que mantengo clic izquierdo presionado o doy doble clic y automáticamente me crea, es como que acá me estuviera diciendo. Me recuerdo que en el año 2022, el primer día del año fue sábado, ¿verdad? Sí, fue sábado. Entonces, yo tengo acá sábado
Tengo domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y vuelvo nuevamente a correrme el lunes. Miren, ahí están los valores numéricos consecutivos hacia abajo. Pero ¿qué pasa si yo le digo no? Yo quiero los días de la semana que correspondan laborales de lunes a viernes. ¿Se dieron cuenta que acá yo lo hice de lunes a viernes? Pero ahora yo lo quiero con fecha, dos cosas diferentes. Uno es texto y ahora lo quiero con fecha. No puedo hacerlo con clic izquierdo. Por más que usted me diga, mire, yo así lo voy a hacer, no, no va a poder. Porque esta acción solamente se trabaja con clic derecho, desplazando hacia donde usted quiere llevarse. Entonces ahora vean por favor cómo ha ido cambiándome mi cuadro emergente. Ya tengo todo activo. Rellenar días, que es la acción que hice acá con clic izquierdo hacia abajo. Ahora voy a hacer la acción de rellenar días laborables, dice acá de la semana. Y entonces quiere decir que cuando yo dé un clic acá, fíjense, vean por favor, miren, les dije que sábado había sido el primer día del año. Pero porque yo tengo esa fecha, él me la permite. Está bien porque desde ahí yo estoy creando la serie. Pero ya domingo ya no me lo toca, sino que ahora comienza desde el lunes. Me dice, sí, está bien, tú tienes acá sábado. Pero ahora yo comienzo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 8 y 9 no me lo cuenta porque tuvo que ser sábado y domingo. Y entonces otra vez, mire, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 15, 16, no me lo toca porque corresponde a sábado y domingo. Y entonces, esta es una diferencia muy grande de hacerlo días normal y días de la semana. ¿Saben lo que hacen muchos usuarios? Que aprenden a hacer solamente esto. Y entonces, si el jefe les está pidiendo de lunes a viernes, empiezan a ver calendario y empiezan a eliminar. Pero eso no es trabajar en Excel, sino que conocer que tenemos una ventana emergente, la cual me realiza las cuatro acciones que yo quiero hacer en este momento. Entonces, ya tengo acá, miren, de lunes a viernes. Ahora voy con este, siempre mantengo clic derecho hacia abajo y ahora le voy a decir rellenar meses. ¿Qué pasa cuando yo relleno la acción de meses? Quiero que ustedes vean que me mantiene el mismo día y automáticamente me está cambiando los meses. Miren, 1 de enero, 1 de febrero, 1 de marzo, 1 de abril. ¿Cuántas veces nosotros queremos crear una serie que dependa del primer día del mes? Porque es una información que mi jefe me está pidiendo cada mes y entonces yo no puedo crear esta serie. Puede suceder que me esté pidiendo un historial de algo que sucede cada primero de mes y entonces yo no, yo tengo que trabajar con la pierna. 1 del 1 del 2022 y entonces 1 del 2 del 2020. Entonces, esta no es la forma correcta, sino que realizar mi relleno manteniendo clic derecho presionado y automáticamente yo tengo acá adelante. Ahora bien, vamos al último. Cuando yo desplazo hacia abajo, tengo rellenar años. ¿Qué hace rellenar años? Me mantiene el mismo día, me mantiene el mismo mes. Si corro más hacia abajo, se van a dar cuenta que voy a tener en este caso febrero, puedo tener marzo, podría tener en este caso otro mes colocándolo acá, pero acá lo único que me cambia es el año. Miren, que he trabajado yo con empresas que hacen historial del primer día, del primer mes de cada año y activan trabajando el historial, colocando la información. Y entonces, ¿qué estaremos haciendo en el año 2040? Solo Dios sabe, ¿verdad? ¿Qué vamos a estar haciendo en este momento? Pero yo quiero que vean que son fechas igual. La diferencia es las cuatro formas diferentes de poderla trabajar. No sé si tienen alguna pregunta de esto que les acabo de explicar. Yo en los ejemplos que hizo de la semana,
solo se puede configurar, digamos, o sea, los 10 de corrido, digamos, 1, 2, 3, etcétera. Pero estaba viendo que en el de semana usted utilizaba cabal de lunes a viernes. Me preguntaba si también se puede, o no sé, que sea lunes a sábado, o sea, que no cuente domingo. No, solamente tenemos acá en formato de lunes a domingo y tenemos el formato solamente de días de semana. Recuérdense que en ¿cómo les puedo explicar? Globalizado, ¿verdad? O trabajamos de lunes, en este caso, a viernes, o tenemos acá el trabajo de lo que sería lunes-domingo. Quiero también decirles de que el día sábado, esto es algo como adicional que las empresas ponen, porque corre exactamente como lo hace Excel, o de lunes a domingo, o en este caso, de lunes a viernes. Muy miren, entonces ha quedado claro todo lo que hemos trabajado acá, todo lo hice con mouse, todo lo hice con clic izquierdo y con clic derecho. Ahora bien, voy a responder la pregunta que decía su compañero. Yo cuando hago la abreviación de los días de la semana, no me corre, me da lu, 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 lu hacia abajo. Entonces, cuando nos sucede eso, miren, yo me quiero ir aquí hacia abajo, no sé si se dieron cuenta que aquí yo tenía alguna información, pero antes de eso quiero hacer una pregunta y quiero que me contesten por lo menos unos 5 o 6 de los 19 participantes que tengo acá. ¿Consideran ustedes que el abecedario será una serie de relleno para Excel o no? Sí. 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 ¿El abecedario A, B, C, D, E, F, Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, quiere decir que si yo coloco la letra A, perdón, A, si yo corro hacia abajo con clic izquierdo, no me da. A. Lo hago con clic derecho. No me da. Sería relleno. Copiar celdas, me va a hacer eso. Ah, muy bien. Quiero ver si yo coloco B y selecciono los dos. Miranda dijo que sí. No me da, miren. Excel no comprende que el abecedario es una serie así. Y en verdad que no lo es. El abecedario a nivel mundial es muy diferente. Muy diferente. No es lo mismo. No es lo mismo una fecha, un día de la semana, ya sea que lo coloque en inglés o en español. Igualmente, recuérdense que este programa es nativo de inglés. Y también internamente él tiene tanto los días de la semana como los meses en inglés. Pero una fecha no cambia, porque aquí en cualquier parte del mundo sigue siendo la misma fecha. Pero el abecedario no lo es. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos encontramos con este obstáculo que yo quiero crear una serie? Quiero el abecedario porque esto va a corresponder a algo que yo tengo que hacer, pero no está. Entonces me tocaría trabajar a pie A, B, C, D, E, F, G y así sucesivamente. Pero eso me va a quitar mucho tiempo. Entonces, ¿qué hago para poder hacer esa acción? Fíjense acá, miren, no se confundan cuando de repente nos hacen preguntas pensando que nos han explicado. Y entonces nos vienen con esos tipos de preguntas. ¿Será esto? Se tiene que revisar. El abecedario son letras que pertenecen, en este caso, a la formación de palabras. Entonces, ahora miren, ya que lo tengo acá por el tiempo, ya lo tenía acá, me lo voy a llevar para acá y lo voy a colocar acá. Miren, fíjense bien lo que voy a hacer acá y si no, yo vuelvo a repetir con. Ya tengo mi abecedario. Entonces, ya que lo tengo acá, que igualmente lo puedo colocar acá en las celdas, ya lo seleccioné también, ahí está. Me voy a ir para la barra de acceso rápido, me voy a ir a la opción de más comando
Estando acá, me voy a ir a la opción avanzada y en avanzadas me voy a desplazar hacia abajo con mi scroll y voy a ir a buscar la opción de modificar listas personalizadas. Voy a dar un clic acá y quiero que se fijen que acá miren lo mismo que he venido haciendo, respetando en este caso acá lista de texto. Ya lo tengo acá, miren. Y que tengo ya la selección de las celdas que contienen en este caso el abecedario. Y si ustedes ven, Excel me está tomando. Entonces acá, para el compañero que me consultaba, debe de venirse para acá y revisar si existe la serie de relleno y revisar cómo está escrita, porque Excel no se la va a tomar en cuenta hasta que usted identifique cómo está la abreviación. Y les voy a decir por qué. Porque muchas veces en versiones anteriores no está enero, sino que está en. No está lun, sino que está solamente lu. Entonces, esa es la serie que él comprende que debe de colocar. Entonces, ustedes al venirse para acá, entonces ustedes van a ver cómo está. Miren, vean por favor, miren los meses, no están con punto, pero si ustedes ven los días de la semana como me aparecen, sí tiene punto. Entonces, muchas veces yo estoy poniendo dom o lun, no le pongo punto al final y cuando yo desplazo no me da. Pero es porque yo tengo que venir a ver cómo está creada la serie internamente en Excel para poder identificar y pueda crearme en este caso lo que sería. Entonces, ahorita, miren, vamos a crear una nueva lista. Vean que acá no están los días, el abecedario. ¿Qué dice acá en esta opción? Presione entrar para separar las entradas de las listas e importar listas desde la serie. Ya tengo acá mi selección, que es esta. Miren, ya la activé para que ustedes puedan visualizar. ¿Qué les voy a decir? Voy a importar. ¿Saben qué tan claves son este tipo de palabras? Porque cuando usted está trabajando en Excel y yo le digo, cree una lista y le importa, usted ya está captando qué significa importar. O sea, estoy trayéndome la información que se encuentra en esa celda y la estoy importando a la lista personalizada. Yo le voy a dar un clic acá y quiero que vean que automáticamente en entradas de lista donde no tenía nada, tengo el abecedario así como lo tengo acá en una sola columna hacia abajo. Pero cuando se integra dentro del cuadro, ya me aparece acá, miren, cada uno de ellos. ¿Qué voy a darle acá? Le voy a dar a aceptar. Le voy a dar a aceptar nuevamente. Voy a eliminar porque ya se creó y eso ya está guardado. Independientemente, no lo voy a mantener acá en esta celda, sino que voy a colocar A una vez, ya no ni B, ni C, ni D, sino que Excel me está entendiendo X, Y y Z, que yo ya tengo creado acá. Ah, y lo puedo crear en otro, sí, yo puedo comenzar desde la C y Excel ya lo entendió. Ah, puedo comenzar desde la V y Excel ya lo comprendí automáticamente. Independientemente de donde yo inicie, sea H, Excel ya entendió que esta es una serie de rellenos dentro de mi computadora. No lo va a tener en otra computadora. Me voy para la casa y entonces ahí lo tengo. No, lo va a tener en la computadora que usted tiene un libro de Excel o que tiene Excel. Y ahí donde lo creo, ahí va a quedar claro. ¿Sí queda claro esta forma? Ingeniero, muy claro. Claro, ingeniera. Está muy bien, claro. muy bien. Entonces, esta es la forma. Gracias, gracias, gracias. Entonces, esta es la forma. ¿Cómo lo trabajamos cuando lo queremos copiar de acá? Pero ¿qué pasa cuando yo no lo quiero copiar acá, sino que lo quiero ir a crear dentro del cuadro? Me vengo para acá, me voy a ir a más comandos, me voy a ir a avanzadas, acá me voy hacia abajo, modificar listas personalizadas y miren.
Esta opción ya no aparece porque yo no tengo nada acá. Entonces yo me voy a ir ahora acá, miren, y vamos a ponerlo color blanco. Acá puedo irle dando exactamente como se encuentra acá en... Uy, me puse bien blanco. Trabajando en este caso en una sola fila, pero no, yo voy a bajar, por ejemplo, azul, miren, voy a bajar verde, celeste, quiero ver negro, amarillo, y lo voy a dejar así. Ya no le voy a dar importar, sino que le voy a dar agregar. Y mira, si yo lo hubiera hecho una sola fila, igualmente él me lo va a agregar siempre de esta manera. Lo hice hacia abajo, él siempre lo va a agregar. Voy a dar aceptar, aceptar, y entonces comienzo acá, miren. Voy a poner amarillo. Desplazo hacia abajo. Ahí está. Voy a poner azul. Desplazo hacia abajo. Él va a colocarme todo el texto, todo lo que yo quiera, todas las series. Automáticamente desplazamos para abajo. ¿Saben lo mejor de esto? Que usted lo va a hacer una tan sola vez. Y ya después usted se va a empezar a quitar de eso de estar digitando, yendo a buscar el libro donde lo tiene ya creado y copiar y pegar, ya no. Sino que usted en su trabajo, usted crea su serie. Hay muchas empresas que trabajan con series que no son de Excel. Entonces ya usted ya tiene una forma en la cual podemos crear estas series de relleno y que son importantes. Le estoy enseñando dos. Una, teniendo el texto, copiando e importar, y otro, colocándolo dentro del recuadro que nos aparece y automáticamente se coloca acá. Y ya tengo acá esta serie. Estas ya no las quito. Estas van a permanecer mientras tenga este Office. La única acción es que yo me venga para acá y lo voy a hacer en este momento porque puede suceder que ustedes también ya no requieran de una. Y entonces le digo esta. Y ya que la tengo acá seleccionada, le voy a dar eliminar. La lista es eliminada permanentemente si aceptar. Y ya no la tengo. Tengan mucho cuidado. Porque desde el momento que ustedes seleccionan y le dan eliminar y le dan aceptar, vean cómo es Excel, que le manda siempre a preguntar si eso sí lo va a hacer. Si usted por error seleccionó, vean acá, miren, estas no podemos. Entonces, ¿cuáles son las que se van a activar? Las que estoy creando. Estas son las que me va a permitir, en este caso, Excel, crear modificaciones o, en este caso, pues, eliminarlas definitivamente. Acá voy a dar a aceptar para guardar, en este caso, este resultado que tenía. Entonces, esta sería, miren, la forma de poderlo hacer. Pero ahora vamos a la segunda parte. Y con esto que quiero concluir, si no terminamos si no vemos el tema en este caso de comentarios, no se preocupen, el día de mañana lo podemos. Fíjense por favor acá, miren, ya les enseñé que con nuestro mouse podemos realizar todas las acciones. Pero ahora ya no lo quiero hacer con el mouse, sino que yo puedo hacerlo con mi teclado. Y fíjense, por favor, miren, si yo estoy en inicio, lo voy a hacer ahorita con mouse para que vean, yo voy a seleccionar hasta acá, hasta la fila número 32, acá. Si yo estoy en inicio y me voy a edición, yo tengo acá el comando rellenar que me da series. Me aparece este recuadro, yo le digo que quiero autorrellenar y cuando yo le doy a aceptar, vean, por favor, acá está, miren, la selección que hice más y automáticamente lo estoy haciendo. ¿Qué pasa si yo lo quiero hacer? Y ya se fijaron que acá en rellenar, acá tengo C. ¿Qué pasa cuando yo lo quiero hacer solamente con comandos
de acción dentro de mi teclado. Primero voy a presionar Shift y voy a desplazarme para abajo, miren, hasta llegar hasta la fila que tengo. ¿Qué hago? No estoy tocando mouse, miren, acá lo voy a dejar para que lo visualicen. Miren, ahí está. ¿Qué hago para que se active edición y para que se active serie? ¿Se recuerdan que al inicio les dije que hay una tecla mágica dentro de Excel que es la tecla Alt? La tecla Alt en ese momento en la parte superior me ha dado valor numérico y texto. Si yo presiono en este caso la letra O, me va a identificar, miren, todos los comandos que se encuentran dentro del grupo. Entonces, si yo me quiero ir a edición, dice que debo de presionar la combinación de letras ZE. Y vean que ahorita ya me abrió ZE. Si yo quiero rellenar, dice que debo de presionar la letra GE. Y si quiero series, dice que debo de presionar S. Entonces, yo puedo colocar incremento de 1 hasta la fila número 32 o colocar 34, que es de los valores que hasta dónde va a llegar. O puedo presionar tabulación y volverme a ir a la opción de tipo autorrellenar. Y cuando yo dé Enter, que sería la finalización, yo me desplazo hacia abajo y quiero que vean que tengo hasta el 31. Allá está, miren mi puntero, yo no lo estoy tocando, sino que yo desplazo, busco acá, Shift, relleno en este caso hacia abajo, bueno, lo voy a hacer con los días de la semana, relleno en este caso hacia abajo, y cuando ya lo tengo acá, presiono Alt, presiono O, presiono en este caso ZE, presiono GE y presiono S. Y entonces automáticamente, miren, presiono tabulación hacia abajo porque yo necesito autorrellenar. Me desplazo hacia abajo y ahí está. No en todas las acciones puede funcionar porque, por ejemplo, para representar los días de la semana, igualmente yo tengo que realizar otra acción. Pero la mayoría de todo lo que hemos venido creando, por ejemplo, miren, cuatro fechas diferentes que ya les enseñé. Nuevamente presiono Shift, lo voy a hacer hasta acá. Presiono Alt, me voy aprendiendo las combinaciones de teclas que son importantes. ZE, después dice que es GE y por último S. Y entonces, miren, unidades de tiempo ya me lo activó. Entonces, con tabulación nuevo, allá está mi puntero, miren, sigue estando ahí. Yo le digo en este caso que quiero fechas o días laborales o mes o año, que son las cuatro opciones que tenemos. Al darle Enter, automáticamente me va creando las cuatro opciones que yo tengo. Entonces, en la mayoría de todo lo que hemos trabajado acá, con esta opción lo puede hacer. Los invito a que lo hagan con el teclado y aprendan a trabajarlo. ¿Saben qué Ingeniera, una? Diga. pero cuando usted menciona las letras, usted le da clic. No, yo solamente, por ejemplo, mire, vamos a hacerlo con este acá, pero yo siempre selecciono desde arriba para tomar referencia, selecciono, presiono Alt. Y ahora, si quiero irme a inicio, solamente presiono O y él se activa. Presiono ZE y él se activa. No tengo que darle Enter ni nada. Solo presionar la Quisiera combinación. completar la letra O. Ajá. Y así sucesivamente hasta completar. Por ejemplo, para rellenar la combinación es GE. Entonces presiono acá, mire la letra GE y ya me lleva al otro recuadro, que sería en este caso serie. ¿Qué letra es para serie? S. Entonces presiono S. Y automáticamente al presionar la última opción, que es que me va a abrir el cuadro en este momento, ya vengo con tabulación nuevo porque lo que necesito son días laborales de lunes a viernes. Doy Enter y automáticamente me desplazo para abajo y ahí se encuentra.
Sí, ya, entendí. Muy bien. Ingeniera, ¿qué quiere decir con la palabra tabulación? Tabulación es la tecla, que estas son teclas de función en las cuales voy teniendo movimiento dentro de mi área de trabajo. Igualmente, si yo estoy en Windows o en escritorio, ella me ayuda o me facilita irme moviendo en todos, ya sean carpetas, accesos directos, que yo tenga dentro de mi escritorio. Entonces, tabulación lo encuentran arriba de bloc mayúscula. Pueden encontrarlo con la palabra tab o pueden encontrarlo con flechas bidireccionales. Cualquiera de las dos imágenes o acción que les aparezca es tabulación. Entonces, tabulación lo que me ayuda es a moverme dentro, ya sea de una ventana, ya sea de mi escritorio de Windows, para que yo tenga la facilidad, igual como al moverme con mi puntero. Que yo doy clic acá, me lleva. Si doy clic acá, me lleva. Si doy clic acá, me lleva. Esa misma acción lo hace tabulación dentro de lo que sería nuestro teclado. No sé si queda claro. Espero que puedan repasar. Es importante que no solamente visualicen, sino que también lo puedan hacer. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Hey, buenas noches. Feliz noche. Feliz noche para todos. Qué bueno que les haya gustado la clase.